mejorar nuestra realidad a través del conocimiento del cerebro? ¿Cómo poder reeducarlo para ser más feliz y poder vivir con plenitud? Es el planteamiento que nos hace un autor extraordinario, el señor David del Rosario, un investigador, un científico, un músico, un cineasta, un formador, una persona así súper entusiasmada con la investigación científica, y que nos presentan este libro que les traigo para el día de hoy, queridos amigos, en este libro que se llama Lo que tu cerebro, el libro que tu cerebro no quiere leer. Pues les quiero hoy compartir este breve resumen en este episodio de Leyendo con Norita. Hoy por aquí les traigo mi mapa mental a ustedes. Este mapa mental de este libro de David del Rosario, que es de esos libros que te sorprenden por su estilo, por la manera como nos lo comparte y por cómo nos hace reflexionar, y a través de una profunda investigación, pues nos lleva de la mano a contarnos cómo es que sí es posible que nosotros podamos reeducar al cerebro, pero antes tenemos que hacer y conocerlo más a profundidad. Y cuando él dice el libro que tu cerebro no quiere leer, pues sí, porque vamos a contar cosas que de pronto tú dices, ay no, eso no me lo han contado, no me lo han dicho, y realmente no lo han contado de otra manera, y bueno, él no lo trae. Bueno, así que a todos los que les encante los temas del cerebro y de cómo es que funciona, y más datos y más investigación profunda, pues este es un libro muy, pero muy ameno, que de verdad que se lo recomiendo a todos. Hoy voy a compartirles algunos aspectos de lo que él nos comparte en el libro, porque realmente es toda una maravilla poder leerlo y poder oírlo. Así que nos lleva por una explicación inicialmente muy profunda, muy filosófica, pero muy desde la investigación de qué es la vida. Y la vida como un proceso inteligente que se dirige a sí misma. La vida es una integración de eventos que se extienden, dice el autor, desde nuestras células hasta las estrellas, y en sus capítulos iniciales nos lleva por un mundo extraordinario de explicación al respecto, y dice cómo el universo es un compendio de elementos químicos y pues que están muy organizados de una forma muy concreta por la vida. Así que durante esos 12 capítulos que, como les dije, el autor David Rosario nos comparte, pues nos va a llevar por un viaje realmente extraordinario, un viaje que nos llevará desde las constelaciones, desde los antepasados, hasta el mismo corazón de las estrellas. Luego nos dirá en algún momento cuál es la línea entre la vida y la no vida. Nos irá a hablar acerca del Homo Honestus, del cual voy a profundizar un poquitín más aquí en este breve resumen para todos ustedes. Y luego nos llevará hacia cómo es la percepción de la realidad, cómo son los recuerdos, cómo son las, digamos, las precisiones que podemos encontrar al interior de las percepciones. Y luego, pues finalmente, cómo es que el ser humano, el organismo humano y nosotros, es importante que nos conozcamos más a nosotros mismos, y cómo podemos entonces ver cómo es que sí podemos reeducar a nuestro cerebro para que podamos, como seres humanos, ser más felices y más plenos. Esto es algo extraordinario. El autor nos hace algunas precisiones muy, muy importantes cuando estamos hablando aquí acerca de la vida. Como les dije, les voy a comentar algunas de ellas para que ustedes vean y revisen esa gran posibilidad de poder profundizar con él. De verdad que es uno de los autores serios, investigadores, y que son muy agradables poder leerlo, porque realmente es impresionante cómo te lleva de la mano, ¿no? Ya sabes, él, a ser cineasta y músico, pues bueno, te propone el libro de una manera muy interesante. Algo que me llamó poderosamente la atención, y es cuando él hablaba acerca del presente cercano, cómo, qué ocurre al interior de nosotros con esa línea del tiempo, y qué implica la regla, una regla que él dice y maneja, que es la regla de las 24 horas. Él dice que en la línea del tiempo normalmente se hacen las proyecciones, que las proyecciones nosotros las hacemos desde
a veces desde el pasado o desde el futuro y no nos ubicamos en el presente. Él dice que en este mundo de esta información tan inmensa, tan grande, una información descomunal, alrededor de un 5% de esa información alcanza la parte consciente de nosotros. Y esa percepción, de todas maneras, es una realidad muy limitada. Y dice, ¿qué pasaría si nosotros abriéramos la mente al presente? ¿Qué pasaría si dejáramos de identificarnos con nuestros pensamientos más repetitivos y empezáramos a alinearnos con la vida de la manera no lineal? Hay una explicación bien grande que él hace acerca de la vida lineal, ¿sí? De la manera de la vida lineal y de la vida, de la perspectiva de la vida no lineal. Y cómo es que, por ejemplo, aquí en esta regla de las 24 horas, él dice que básicamente es muy importante que si vamos a nosotros, digamos, a establecer algunas precisiones, es importante que nos fijemos en las condiciones presentes, que el cerebro casi siempre está haciendo una comparación con lo que ocurre antes, y él dice que a partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano, y el presente cercano es el futuro. Entonces él habla que tú y yo tenemos que actualizar esas condiciones que se presentan para ahí sí tomar decisiones, pero con respecto a este presente, que cuando la información que nosotros tenemos la obtenemos de cosas del pasado, sencillamente las condiciones actuales cambian muy rápidamente, y que la recomendación es que siempre estemos, como cuando estamos actualizando nuestros correos, actualizándolos, borrando lo que no necesitemos, pero que por supuesto hay que leerlo antes, pero hay que borrarlo para estar evitando entrar en lo que él llama el futuro, que es el presente cercano. Y dice que el futuro carece de sentido desde una perspectiva no lineal, y que esto implica que tú te pongas más cuidado en estar haciendo proyecciones, ¿sí? O pronósticos, pensando que van a suceder de determinada o de otra manera. Él dice que que aquí ocurre algo, y es que las equivocaciones no existen, que dejemos de querer tener la razón, porque para tomar buenas decisiones es importante que nosotros dejemos de asumir las equivocaciones como algo personal, dice él. Dice, siempre que nosotros no confundamos el pasado o el futuro, entonces con las condiciones presentes, la idea es que nosotros podamos saber y reconocer que en el tiempo presente hay rápido, o sea, en el tiempo pasado pegado al presente, hay rápidos cambios y variaciones, hay bruscas variaciones y condiciones que impiden que tú puedas definir o decir que fue que hubo una equivocación en ti, sino que no estuviste atento a esas señales que pues realmente no son, que tú no eres el dueño de esto. Él coloca unos ejemplos y dice que que cuando tú vas a pasar de, digamos, por una calle y hay un semáforo, antes del semáforo, el semáforo avisó si estaba en naranja, o sea, te dio una señal, ¿sí? Y esa señal tú la tomaste pues para detenerte inmediatamente. Que igual que sucede con esto, las señales que ocurren en la vida, pues tú no puedes decir, es que yo creo que va a ocurrir algo antes de que este incidente se dé, y que a veces los seres humanos pensamos que todo se va a seguir repitiendo y que eso no sucede así, pero que tampoco el ser humano tiene que, esas equivocaciones realmente tú tienes que decir, no fue mi equivocación, sino que sencillamente es algo donde tú, para tomar una buena decisión y tomar elecciones correspondientes, pues tú estás pendiente en una tensión en este tiempo presente y evitar, ¿sí?, estar echándote culpas, digámoslo de esta manera. Entonces él dice que básicamente el sufrimiento experimentado es proporcional a nuestra resistencia a la adaptación, y dice que la falta de adaptación es la principal causa del sufrimiento moderno. Y que muchas veces eso sucede también porque tú no estás en el tiempo presente. Entonces dice, ¿cómo te puedes, qué es eso de la adaptación al presente? Dice que la mayor parte, el autor dice, de las personas son reacias por norma general a adaptarse
a los cambios inesperados del presente, porque esos cambios normalmente pues son incontrolables e impredecibles y que sufren cuando esto amenaza pues nuestra personalidad, porque comparamos lo que ocurre, ¿sí?, con una idea de cómo debe ser la vida. Entonces, que la mayoría de las personas sufrimos porque no nos adaptamos al presente y tenemos resistencia al presente. Dice, ocurren situaciones en la vida donde tú te andas resistiendo, o sea, y eso es lo que causa los mayores niveles de estrés, no solamente a tu cuerpo, sino obviamente a tu sistema nervioso. Y entonces, pues esto parecería muy sencillo, ¿no? Pero si tú lo pones en la vida cotidiana, entonces él llega y dice, bueno, ¿y qué pasa si alguien, por ejemplo, deja de existir y tú te resistes a ello? ¿Qué pasa si ocurre una catástrofe y tú te resistes a ello? O sea, realmente, si el ser humano se pudiera adaptar, las condiciones serían muchísimo mejor si nosotros estuviéramos atentos y evitáramos resistirnos a todos esos cambios que indudablemente van a ocurrir. El autor aquí nos comparte algo que a mí también me llamó mucho, mucho la atención, y es un capítulo donde él habla acerca del Homo honestus y dice que 200.000 años atrás el Homo sapiens evolucionó como el hombre que piensa. Y luego evoluciona el Homo sapiens sapiens como el hombre que piensa y sabe que piensa. Y este cambio dice que se produjo de golpe, como de porrazo. Dice que, bueno, pues imagínate, hace 200.000 años, pues ahí estaba un Homo sapiens. Y de pronto un día ese Homo sapiens llegó y dijo, ese Homo sapiens que pensaba, pero no sabía qué pensaba. Ese Homo sapiens de pronto escuchó una voz en su cabeza y él dijo, bueno, ¿y qué me está pasando? O sea, ¿qué pasa? Algo está hablando adentro de mí. Él lo platica así, lo escribe así. Y dice que los cambios en el sistema nervioso se fueron dando y de repente, voilà, apareció un pensamiento. Y tú te imaginas qué puede significar que tú no hubieras tenido pensamientos y en un momento dado aparece un pensamiento. Que ahora lo tenemos, pero pues en aquel entonces, hace 200.000 años, no era consciente el ser humano de todo esto. Y entonces dice, de repente fuimos conscientes de ese primer pensamiento. Y dice, ¿tú te imaginas cómo sería de raro si tú fuiste el primero que pensó? Y todos, estoy pensando y los demás, o sea, eras como loco que estuvieras allí, como una persona muy rara en el grupo, como el del clan y el incomprendido. Y bueno, luego todo se volvió poco a poco como un estándar. Y fue allí donde apareció y se quedó una huella en nuestro cerebro. Así él lo va contando, es así muy ameno. Y de verdad que todos los que son coaches, los que trabajamos con personas, los que somos papás, mamás, los empresarios, esto es muy interesante que nosotros podamos reconocer qué es lo que pasa dentro de nuestro cerebro, pues para poder entendernos más a nosotros mismos y mirar de verdad cómo podemos, a través de ese entendimiento, pues ir hacia estados de plenitud y de felicidad. Y aunque él es un investigador y todo esto, pues sí, en el fondo él quiere como que, oiga, venga, piense, reflexione y revise cómo es lo que sucede con nosotros. Dice que quedó una huella anatómica de aquel momento que se llama la ínsula, que es una diminuta y fascinante rincón de tu cerebro. Y es allí donde él dice, oiga, no es lo mismo pensar, ¿sí?, que pensar y ser consciente de que estás pensando. No es lo mismo amar que amar y ser consciente de que estás amando. No es lo mismo vivir que vivir y ser consciente de que lo estás viviendo. O sea, que es muy importante que nosotros reconozcamos que esa ínsula, se llama ínsula, ¿sí?, es la herramienta que nos permite tomar conciencia. Es un conjunto de células, ¿sí?, que nos permite ver aquello que pensamos o sentimos. Y gracias a esa ínsula, los pensamientos dejaron de formar parte del cerebro inconsciente para dar salto al consciente, volviéndose visibles en el campo mental. Y ya saben ustedes, entre el 90 y 95% de los procesos que tiene pues lugar en el organismo humano, pues son inconscientes. Entonces, aquí hay algo interesante, porque vengan y lo miran a todos los que están aquí. De verdad que por aquí ustedes van a decir, uy, pero ¿cómo así? Pues para que lo vean, porque como hemos leído tantos libros, este es creo nuestro libro número 92, que hemos leído todas las semanas desde marzo del 2019, ¿sí?
Entonces, bueno, pues aquí vamos con este libro porque está muy, muy interesante. Luego el autor nos lleva por el siguiente lugar, ¿no? Dice, actualmente la mayoría de las personas hacemos del pensamiento nuestro carné de identidad. Una confusión que da lugar a lo que muchas personas llaman ego. Bueno, aquí viene otro dato, agarren la nota. Para el autor hay una confusión, para él el ego no existe, ¿sí? Es la confusión que nace de creer que somos nosotros los que pensamos cuando en realidad quien piensa es nuestro cerebro. Y el ego dice que el autor, dice David del Rosario, dice el ego es una percepción que resulta de poner nuestra identidad en los pensamientos. Algo que se consigue dirigiendo de forma compulsiva la atención a aquello que pensamos. Bueno, entonces, claro, acuérdense que la percepción es tomando conciencia de ello. Y dice, y la misma estructura que hace millones de 200, bueno, miles de años, ¿sí? Apareció que es la ínsula, pues sencillamente esta identificación falsa que en ese momento se dio y al mismo tiempo es la única, a través de la ínsula, la única que nos ofrece la posibilidad de disolver esa percepción. Bueno, ahí les cuento esto, me pareció muy interesante de lo que encontré. Sé que muchos están aquí, son muchos lectores de alto rendimiento que me están ahorita escuchando. Por motivos técnicos, estos días, el domingo pasado y este domingo pasado he estado transmitiendo aquí desde Armavilas en Guatapé, y por motivos técnicos pues solamente estoy transmitiendo por Instagram, y bueno, ya volveremos a regularizar el asunto. Bien, así que cuando él habla acerca de todo este punto, aparece otro proceso. Ahí se los dejo con respecto al ego, los que quieran adquieran el libro, está muy muy valioso lo que encontramos, los que nos encanta investigar. Bueno, vengan, aquí viene otro dato que les quiero compartir. Tomen nota aquí porque dentro de uno de sus capítulos encontré algo donde él sigue, obviamente, profundizando en temas del cerebro. Dice que Darwin decía, la teoría darwiniana, recuerden, decía que sobreviven los más competitivos, sobreviven los más fuertes, sobreviven los más aptos. ¿Qué diantres significa eso? Dice él. Sobreviven los más vivos, entre comillas, los que, bueno, son más avezados o los más egoístas. Y dice que volver a ver la naturaleza nos ofrece una perspectiva completamente diferente. El hombre vive sumido en constante cooperación y comunicación. Y ahora nos explica cómo es que en las últimas décadas estudios científicos nos dan a entender, atención con esto, que los más aptos no son los que se adaptan al entorno, sino aquellos seres que consiguen adaptarse con éxito al proceso de la vida, el cual va mucho más allá de la tierra que pisamos o del lugar donde vivimos o en el momento concreto de esta época que nos ha correspondido vivir o existir. Y en esta nueva visión del universo no lineal, la que les sugiero ir y leerlo a los que estén interesados, descubrimos que el ser humano consiguió adaptarse con éxito al proceso de la vida, habla muchísimo del proceso de la vida, y convertirse en el más apto gracias a 5 herramientas básicas o gracias a 5 motores de evolución. ¿Y cuáles son esas herramientas básicas? Tomen nota. La paciencia, la cooperación, la empatía, la confianza y la honestidad. Y el autor se va en explicaciones y en presentación de estudios científicos muy, muy interesantes, además muy agradables. Y bueno, pues aquí se los voy a contar. A todos los que están allí les doy un cordial saludo. Espero que les guste este libro, el libro que tu cerebro no quiere leer. Bueno, es un título bastante llamativo, misterioso. Muy bien. Dice que en esas herramientas básicas que contradicen de alguna manera la teoría de Darwin, cuando habla de la paciencia, dice, los seres humanos somos capaces de esperar largas semanas, periodos de tiempo, si la recompensa vale la pena. Y entonces él aquí dice, pero que adicionalmente los seres humanos somos como rarísimos, ¿no? Dice, por ejemplo, si se te pide escoger
recibir una recompensa de 10 euros, o él lo coloca en euros, él es español, tras o una espera de 30 días o de recibir 11 euros. Y si te esperas 31 días, pues, ¿qué es lo que normalmente tú escoges? Dime, ¿qué escogerías tú? ¿Recibir 30 euros hoy o recibir 31 euros mañana? ¿Tú qué escogerías? Tú que estás ahí escuchándome. Y entonces dice, pues básicamente la mayoría de las personas eligen la segunda opción, ya que dicen, bueno, me esperé 30 días, pues mejor, pues, ¿por qué no me espero 31? Sin embargo, imagínense, así pasa con el cerebro, ¿no? Si nos dicen 10 euros hoy u 11 mañana, clásicamente la mayoría de las personas diremos, no, 10 euros hoy. Porque 10 euros hoy, eso es mejor pájaro en mano que mil volando. Y dice, y así le pasa al ser humano. O sea, es muy extraño lo que le sucede al ser humano. Y el ser humano, de todas maneras, aunque en términos generales él tiene esa capacidad de esperarse, y allí presenta muchos estudios científicos que han dado la razón de que el ser humano tiene esa capacidad de la paciencia, que también lo tienen algunos primates, ¿sí? Algunos monos, algunos macacos, pues también el ser humano a veces actúa así de una manera muy extraña, y eso pues lo estudian posteriormente los personajes que son expertos en economía, y bueno, pues en neuroeconomía, bueno, gente que dice, bueno, el ser humano es así como medio extraño. Entonces, sin embargo, el ser humano es mucho más paciente. Y han encontrado que algunos monos son más pacientes que el ser humano, inclusive cuando se trata de alimentos, por ejemplo. Bien, ok, así que ahí les dejo estos datos porque me pareció muy interesante cómo lo plantea. Entonces viene el primer proceso. Aquí tengo el mapa. De por aquí tengo dibujaditos mis mapas mentales. Bueno, el otro, dice el autor, dice, bueno, con respecto a la paciencia, con respecto a la cooperación, encontré un dato muy interesante. Recuerden, estamos hablando de las herramientas básicas que permiten al ser humano adaptarse al proceso de la vida, ¿sí? Y entonces dice lo siguiente, dice que, bueno, hicieron un experimento. Un señor, así que se sentó el señor William Muir, de la Universidad de Purdue, ¿sí? Así un científico, así todo paciente. Se sentó a hacer un experimento con unas gallinitas. Aquí las tengo. Aparecen pollitos, pero bueno, esas son mis gallinitas, ¿no? Por aquí están, ¿sí? Y huevitos. Entonces, el experimento consistía en que colocaban en diferentes jaulas un número igual de gallinas, ¿sí? Y bueno, las gallinas, por determinado tiempo, las gallinitas ponían huevos en una jaula, en la otra, en la otra y en la otra. Y entonces, luego, ¿qué midieron ellos? ¿Cuántos huevitos se hacían por jaula? O sea, las gallinas ponían por jaula, ¿cuántos huevitos? ¿Y cuántos huevitos ponía cada gallina? Entonces el científico o los científicos dijeron, bueno, ya sabemos cuántos huevos por jaula, cuántos huevos por gallina. Entonces ahora vamos a chequear cuáles son las gallinas que colocan más huevos, ¿no? Y así lo hicieron. Agarraron luego, dijeron, bueno, vamos a hacer otro experimento. Vamos a hacer como cuando, así dice el autor, como cuando llaman a alguien a una entrevista y entonces todos llegan con su currículum, dice el autor, así un supercurrículum y a ver cuál es el mejor. Entonces los científicos agarraron y dijeron, vamos a agarrar las mejores gallinas y vamos a hacer un super equipo, ¿sí? Un super equipo de gallinas que pongan muchos huevos. Y efectivamente agarraron las gallinas mejores ponedoras y las colocaron todas en una jaula. ¿Listo? Las pusieron todas en una jaula. Y bueno, dice que la primera generación de gallinas muy bien empezaron a poner huevos, pues, pero impresionante esas gallinas, pues. La segunda, la tercera, la cuarta iban súper bien. Pero a la sexta pasó una cosa impresionante. Las gallinas entre ellas, como eran todas las gallinas poderosas ponedoras de huevos, empezaron a agredirse como si entraran en un nivel de competitividad, agredirse, a lastimarse, a picotearse. Y el experimento se cayó porque al estar estresadas las gallinas, pues ellas no podían poner. Entonces dijo, no, ese científico William Muir dice, no, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer otra observación. Y entonces dijo,
Se supone que en una idea lineal y lógica del proceso de vida lineal, recuerden, él habla de lineal y no lineal, él habla y él dice, pues se supone que aquí pues iban a haber más huevos y pues íbamos a ser felices para toda la vida, digamos, con las gallinas, pero no pasó así. Esas se destrozaron y entonces llegaron y hicieron el otro experimento y dijeron, pues a ver, vamos a mirar qué podemos hacer con las gallinas. Pues sencillamente lo que dijeron es que empezaron a analizar qué era lo que hacía que las gallinas pudieran poner más huevos y qué era lo que hacía que el ambiente generara una convivencia diferente. Entonces, pues colocó otras variables y entonces dijo, bueno, vamos a ver, vamos a dejar gallinas de todo tipo, como en un gallinero normal. Y entonces ahí pone el ejemplo, y esas gallinas que son súper ponedoras y otras que no ponen, pero pues son un huevo, y dice él en una explicación, como un huevo estilo Santa Claus, que además no es verdadero, según él, o sea, que no pone huevos, o sea, que se la pasa de vaga, no pone huevos. Y dijo, pero es que es impresionante cómo todas las gallinas son necesarias en un entorno. Entonces colocaron, ¿sí? Gallinas. O sea, conjugaron las gallinas y resultó que al pasar varias generaciones, sencillamente las gallinas, ¿sí? En una donde ya no hubo agresividad, lejos de todo ese rozar, digamos, digamos, sí, la fuerza o la competitividad, sencillamente se volvieron más sosegadas que antes y después, sencillamente, en un plazo de tiempo de varias generaciones también de gallinas, empezaron a ser 160% más productivas. Y entonces es donde habla que los equipos, está hablando aquí de los equipos de básquetbol o de los equipos deportivos, pues sencillamente es donde se requiere que muchas más personas estén, o muchas más gallinas en ese campo, estaban dispuestas a cooperar o que las personas empiecen a cooperar. Y él así, con este ejemplo y muchos más, en cada uno de estas herramientas básicas o de estos motores de evolución, ¿sí? Del humano, ¿sí? Contradiciendo de alguna manera o yendo más adelante de la teoría darwiniana de la evolución de las especies, pues él va colocando sus enunciados de apoyo, sus argumentos que hacen que tú digas, ok, sí, correcto. Entonces, eso pasó pues con las gallinitas. Entonces, él finalmente aquí habla que si estamos hablando de sobrevivencia, que sencillamente sobrevivir para el autor no consiste en permanecer, o sea, todo el tiempo, en el mayor del tiempo posible, viviendo en este planeta o que implique el sobrevivir, tener más dineros o salvar el pellejo a toda costa. No, que sobrevivir, ese prefijo sobre, significa superposición y que sobrevivir sencillamente es la superposición a la vida y que esto es que todos nos podamos integrar en el proceso para formar parte consciente de la reacción de la cadena de la vida y para integrarnos debemos tener y tomar conciencia de todo esto que él estaba manifestando. O sea, básicamente lo que quiere él es hablar acerca de cómo el ser humano realmente, pues aquí requiere básicamente estar en constante cooperación y comunicación. Bien, luego entonces habla de esos, les voy a comentar esos cinco puntos para que yo sé que si les interesa este libro, pues ustedes vayan, lo encuentren, lo compartan. Y repito, sobre todo, pues yo sé que esta comunidad que tenemos aquí, todos son pues personas súper pilas que les encanta leer y aprender y que seguramente encontrarán datos muy, muy interesantes e información y conocimiento muy, muy valioso y profundo. Bien, aquí él habla acerca de la empatía y él toma hecha mano de otro autor que se llama el Franz Waltz, que fue un investigador de básicamente la psicología de los primates. Y él habla de cómo la empatía en un principio era una fuerza que impulsaba a una madre a cuidar a sus hijos, es su teoría, como un proceso pues de vida y que como este proceso dio tan buen resultado, pues se repitió no solamente en la especie humana, sino se repite, ¿no? Sino que se repite en muchas especies. Dice,
Es esa capacidad, según el autor, la empatía, de ponerse en la piel del otro, de ponerse en el puesto del otro. Y dice que millones de seres vivos lo usan: los perros, los ratones, los gatos, las aves, los delfines y los organismos, hasta los organismos que no tienen cerebro, como las plantas, algunas plantas y bacterias. Y dice que aquí es algo impresionante porque el autor, Franz Walls, él demuestra con todo lo que presenta aquí en el libro, que el ser humano, que nosotros los seres humanos no somos egoístas, que no somos individuales y que nosotros somos cooperativos y empáticos. Y él dice que fue que en la escuela y fue que los papás y fue que el entorno nos enseñó a ser egoísta, a pensar solo en mí, a no, a ser muy individualista y a no sencillamente, es decir, nos reeducaron de otra manera. Entonces él dice que esa empatía es, digamos, natural al ser humano. Inclusive aquí pintó un ratoncito porque dice que la empatía no conoce límites cuando los animales sufren. Por ejemplo, dice, un ratón ve sufriendo al otro y él empieza a sufrir. Un perrito ve sufriendo al otro y él también tiene como esa empatía. En los humanos, entonces se llamó a esto las neuronas espejo, que permite que tú hagas empatía con la otra, con el otro ser humano. Dice que aquí lo que se requiere no es tener conciencia de los demás, sino también conciencia de nosotros mismos. O sea, el libro es interesante, no es un libro de ninguna manera así como que de crecimiento personal, no, es un libro y de investigación científica, pero que te deja como que te lleva a reflexionar qué puedes hacer tú para ser mejor cada día y para tú ser consciente de cómo ser humano que somos y toda la potencialidad que tenemos desde el conocimiento previo de cómo funciona el cerebro. La otra motor, recuerden para todos los que están llegando, entonces son 5 herramientas básicas que hacen que el ser humano, ¿sí?, se adapte con éxito al proceso de la vida y no solamente sobreviva el más capaz o el más fuerte, como decía el señor Darwin. Entonces vamos en la paciencia, la cooperación, la empatía, la confianza y la honestidad. Entonces ahora voy a hablar de la confianza. Y en la confianza aquí, sencillamente el autor habla de economía, ¿no? Y dice, bueno, vamos a hablar del Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto en economía? Sencillamente es la riqueza que produce un país en un periodo de tiempo. Y pues es un indicador para saber el país cómo va. Y dice que se han hecho estudios que tienen que ver con la confianza y cómo la riqueza de un país está íntimamente relacionada con la confianza que sus habitantes tienen los unos sobre los otros. Y aquí les pongo un ejemplo. Mire, dice Australia, Finlandia, Arabia Saudí, Suiza. Hay unos niveles de confianza en esas investigaciones que se han hecho entre el 50 y 65% con respecto a las otras personas. Y la renta per cápita anual de una persona es de 50.000 euros al año o dólares al año. Y luego dice, en España, por ejemplo, el grado de confianza es del 20% entre las personas unas con las otras. Y eso implica que el Producto Interno Bruto, o mejor, más bien, el ingreso per cápita, la renta per cápita anual, baje a $35,000 al año. Y dice que en Filipinas y Colombia, nos coloca como ejemplo así, pero tremendo, pues bien abajo. Y aquí colocó una cifra que a mi entender, pues él la coloca y dice, en Colombia y en Filipinas la gente desconfía tanto en un 95%, o sea, confía en un 5%. Y eso significa que sus ingresos van por debajo de los $10,000 al año de ingresos al año. Yo dije, pues sí, bien por debajo de los $10,000. Qué interesante, ¿no?, que el autor presente esta analogía o esta más bien inferencia con respecto a lo que significa el Producto Interno Bruto, la riqueza y el bienestar. A mayor Producto Interno Bruto, mayor riqueza, mayor bienestar, a mayor ingreso per cápita anual. Eso es lo que dice el autor con respecto a esto, con base en unos estudios que se han hecho sobre la confianza. Él dice que, obviamente, cuando se presenta la confianza, aquí un neuropéptido que es la oxitocina, por aquí están pasando los zancudos, la oxitocina, que está segregada por la glándula pituitaria, aparece. Y entonces, hay varios experimentos, me llamaron poderosamente la atención, y él dice cómo
otro neuroeconomista, Paul Sack, hizo una investigación donde hizo un ejercicio y le dijo a las personas pues que les iban a dar 10 euros, un regalo de 10 euros a cada uno de ellos, ¿sí? Y que si la persona de esos 10 euros, o sea, eran muchas personas, ¿no? Si se les daban esos 10 euros, si se la regalaban a otra persona, a esa otra persona le iban a dar 30 euros más, o sea, 30 euros. O sea, la iban a buscar, le iban a dar 30 euros. Y que fue sorprendente, porque estaban recibiendo, o sea, hablando acerca de la confianza, y que fue impresionante cómo el 90% de todas las personas que recibieron los 10 euros fueron y los regalaron, ¿cierto? A un desconocido. Y el 95% de esa gente desconocida que recibió dinero, obviamente había unas reglas ahí específicas del juego, de otros, sencillamente regalaron también parte de su dinero. Entonces dice él que esto es algo sorprendente que hace el ser humano y que es muy interesante que podamos conocer cómo es que estas 5 herramientas básicas pues nos permiten a nosotros sobrevivir, de acuerdo a la explicación que les di hace un rato, en este mundo en el que estamos. Según el investigador, dice que la quinta se llama la honestidad. Por eso, pues ya les hablé de ese capítulo de todo lo que estamos hablando del homo honestus. Pues bueno, por aquí vuelve este capítulo y dice que básicamente, de aquí dice lo siguiente, dice, según muchos estudios, en una semana cualquiera de nosotros mentimos al menos al 35% de las personas con las que entablamos conversación. Claro, eso le duele a la gente. Pero cuando él empieza ya a contar cuántas veces mentimos cada día, pues esto es sorprendente. Entonces, claro, todo el mundo va a decir, no, pues si yo no miento, yo nunca digo nada. Eso siempre es lo que ocurre. Y dice, aquí habla de la famosa fábula del pastorcillo mentiroso. ¿Se acuerda? Aquella fábula donde aquel pastorcito estaba feliz con sus ovejas. Y bueno, todos en el pueblo se cuidaban entre sí. Estaban todos pendientes de que el lobo no viniera. Así que un día estaba como medio aburrido por allá arriba en una montaña así tal. Y empezó a gritar, el lobo, llegó el lobo. Y todos corrieron. Y cuando llegaron lo encontraron sonriendo y burlándose. Y la siguiente vez que él lo dijo, que fue de verdad que ya llegó el lobo, pues ya nadie fue. Así que se comió las ovejas. Entonces el autor dice aquí, sencillamente, el cerebro... Miren esta frase que encontré aquí, que se las quiero compartir, porque él dice, el cerebro no distingue entre la realidad y la fantasía, eso ya lo habíamos visto, y además dice que el organismo no responde a la verdad, sino a nuestra interpretación de la realidad. Por lo tanto, cuando aparece un acto de deshonestidad, se activa una zona prefrontal, ya pues lo lleva a los laboratorios, porque todo, cada una de las cosas la lleva a los laboratorios, la explica, las investigaciones, es súper completo el libro. Dice cómo se activa la zona prefrontal en una zona que se llama la corteza cingulada anterior en el momento en que una mentira se va a decir. Entonces, cuando han colocado, pues, ese es nuestro detector de mentira. La corteza cingulada anterior dice que 3 segundos antes, ya cuando hacen las mediciones a nivel cerebral, 3 segundos antes se sabe que una persona va a estar diciendo algo deshonesto o algo que no es congruente. O sea, ya la ciencia pues lo está midiendo. Dice que ahí en ese momento también hacen las mediciones a nivel de sangre y aparece un exceso de testosterona, que es la que te pone como agresivo, y un exceso de cortisol. Y obviamente esto es cuando se presta atención ahí a un pensamiento deshonesto. Bien, entonces dice, bueno, es que la honestidad no es que tú quieras hacer la deshonestidad, habla el autor, no es que tú o alguien la quiera hacer, pues porque la quiera hacer, sino dice sencillamente, ejemplo, aquí, ahí lo pongo exactico como él lo dice, dice, ejemplo, muchas veces las personas dicen que leemos menos de lo que presumimos. Otras, o que hacemos menos ejercicio del que decimos que hacemos, o que coqueteamos más de lo que nosotros queremos admitir, o que compramos más cosas y decimos que está más barata solo pues por querer comprarlas. O sea, qué interesante, ¿no? Entonces así nos va llevando el autor y nos lleva a finalmente aquí retomando de nuevo, volver a decirnos cómo que en esa visión del universo no lineal descubrimos que el ser humano
se adapta con éxito si maneja estas cinco herramientas básicas: paciencia, cooperación, empatía y confianza. Bueno, eso es una parte del libro que estamos compartiendo. Aquí el autor entonces nos dice cómo, y entonces cómo vamos a reeducar el cerebro, y tiene un capítulo muy interesante al respecto de todo esto. Y básicamente aquí nos habla de cómo el pensamiento, los pensamientos son cosas del cerebro. La emoción del cuerpo, la emoción es cosa del cuerpo, y la atención es cosa nuestra. Y él dice que la atención es lo más, el diamante más impresionante que tú y yo pudiéramos tener, la atención en nosotros. El ser humano no consiste, o sea, ser humano, no el ser humano, no, sino ser humano no consiste en cambiar las cosas que pensamos. Ser humano consiste en decidir si las propuestas neuronales son útiles o no. Y entonces dice que eso es algo tan simple como sustituir las palabras atención por un cero. Ojo, la palabra atención por un cero no me sirve, o un uno me sirve. Es decir, tú dices, esto me sirve, esto no me sirve, un uno o un cero, y tú decidirás. Él coloca una ecuación ahí muy interesante con respecto a la pensamiento, a la atención, a la emoción, a la acción. Y dice que sencillamente nosotros podemos modificar todo eso que está ya guardado por lo que realmente nos sirva o no nos sirva, nos dé más felicidad o menos felicidad. Es decir, si no me sirve, le doy un cero, esto no me sirve, este pensamiento no me sirve. Inclusive coloca unos ejemplos muy interesantes ahí dentro, que no los había visto en ningún otro libro, sobre esto de eso que estoy pensando, ¿me sirve o no me sirve? Esto va de uno, de cero a uno. Así que ahí se los dejo para que los que deseen vayan por allí. Entonces, básicamente, él aquí dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la felicidad entonces al final? Entonces, esto será un cóctel bioquímico de dopamina, de endorfina, de serotonina, de oxitocinas, y todas esas tienen que ver con las anteriores cinco herramientas que te hablé hace un rato, esas cinco herramientas básicas que el autor comparte. Entonces, dice, miren esta definición de felicidad. Dice, la felicidad es la sensación que resulta de comparar sensación, nuestra imagen feliz de las cosas que tenemos guardada con el momento presente. Y si esa imagen de felicidad que tenemos guardado aquí, ¿sí?, en el cerebro, es igual a esto que se está dando en este momento, entonces yo diré que estoy feliz, ¿sí? Y esto es, digamos, obviamente esa imagen está retocada pues por otras experiencias personales, y esto es como lo que hablamos en otro ámbito, como cuando va una información sobre otra, y se vuelve como un reforzamiento de esa información. Y si yo lo tengo grabado en mi imaginación como feliz, y esto se está dando, estoy feliz. Pero el sufrimiento, entonces, es que esa imagen de felicidad, ¿sí?, a esa imagen de felicidad le quito el instante presente, que no empata con esa imagen de felicidad que tengo. Ese es el sufrimiento. Repito, la imagen feliz es igual al instante presente. O sea, lo que tengo aquí es igual a lo que estoy viendo, entonces estoy feliz. Estoy sufriendo cuando la imagen de felicidad que tengo, pues, es menor al instante presente. Y él habla mucho de todo esto, y entonces dice, esta comparación se lleva a cabo en lo más profundo del cerebro, en el sistema mesolímbico, en ese sistema de recompensa. Y bueno, eso hace que tú, pues, aquí el autor a lo que nos invita es, pues, obviamente, a revisar cuál es el origen del problema. Y dice, son las cosas que pensamos. Entonces, él dice, hay que tomar conciencia del mundo en que vivimos y estar en una total atención al funcionamiento del organismo para que él te vaya diciendo. Dice, no se trata, ¿sí?, de pensar positivo. Él dice, este pensamiento, de lo que se trata es de que tú te digas a ti mismo, este pensamiento no me sirve para vivir este momento. La idea es que yo pueda elegir los pensamientos útiles para vivir este momento. Y dice que cualquier método, dice el autor, dice David de Rosario, que cualquier método que trate de alterar los pensamientos o mejorarlos a largo plazo se vuelve ineficaz, porque ser feliz pasa por darse cuenta de ello. El autor dice, mire, ahorita la mayoría de las personas en el mundo están con altísimos niveles de estrés,
dispositivos electrónicos, estrés generado por dispositivos electrónicos, por el alcohol, por la falta de sueño, por, digamos, la capacidad de elegir y reeducar al cerebro, pues está como que, o sea, está muy en un nivel muy, muy abajo. Y fuera de eso, con todos estos estrés de lo que se presenta en la vida cotidiana, se vuelve mucho más complicado. Y entonces la gente dice, bueno, el estrés digital, entonces te andas con redes sociales, viendo redes sociales, cada rato dice, hace algunas observaciones al respecto. Obviamente se dice, no se trata de que te vuelvas un monje, pero sí se trata de que tú estés atento a ellos, que hagan los bloques. Y lo otro dice, cuando una persona, una copita de vino todas las noches, él dice, el autor dice, pues nada más, es un neurotóxico para tu cuerpo. Y si tú te la pasas viendo videos de Netflix, sencillamente es una falta de sueño, o sea que tú estás poniéndole falta de atención a tu organismo. Y qué bueno que la idea es que recuerdes que los pensamientos son el origen de nuestras emociones y ellas nos empujan a actuar y accionar, y entonces pues vienen unas consecuencias internas y externas, y estas señales electroquímicas y hormonales se van alimentando, modulándose. La mayor parte de la vida nosotros andamos movidos pues por las emociones. Así que él dice que lo más valioso que tú tienes es la atención, y que ojalá te volvieras un atencionomo, atencionismo anónimo, ¿sí? Dice finalmente que recordemos todos que el organismo siempre está preparado para el cambio, que nosotros, la idea es que podamos asumir el 100% de nuestras pensaciones, lo dice así, como de las acciones y de los resultados que vendrán, porque los resultados dependen de las cosas que hacemos, ellas de lo que sentimos y ellas de lo que pensamos. Así que recuerden, si este pensamiento no sirve para esta situación, pues sencillamente lo omites y entrenas a tu sistema neurológico hacia todo ello. Bien, queridos amigos, pues esto fue parte de lo que el libro de nuestro querido aquí señor David del Rosario nos ha compartido en este libro. Espero que les haya gustado. Me da un gusto enorme. De verdad que es un libro valioso. A ver, se los voy a mostrar aquí. Lo trajimos en esta portada de este libro digital. Últimamente, ya saben, me ha correspondido con el tema digital. Espero que les haya llamado la atención. Me gustó mucho y es agradable, porque es que lo que pasa es que las cosas de ciencia o los temas de ciencia a veces no son tan fáciles de comprender. Y bueno, es profundo, me gustó cómo arranca, cómo termina. Me gusta su rigor científico. Creo que bien vale la pena leerlo. Y fuera eso, te vas a divertir. Mira, lo que pasa es que el lenguaje de los españoles es diferente al que yo te estoy hablando, ¿no? Te vas a divertir, porque es un lenguaje más desparpajado. Además, él tiene un sentido del humor bien, bien interesante. Y fuera de eso, está bien dateado, o sea que está muy, muy, muy bien el libro. Me gustó. El libro que tu cerebro no quiere leer. Así que bueno, por aquí, ya para cerrar, el último mapa mental. Aquí viene el último mapa mental. El papel aquí lo tengo húmedo, aquí hay bastante humedad. Allá atrás, mira todo lo que tengo atrás. Estoy muy contenta de estar aquí, muy feliz. Entonces, pues es bien interesante que podamos seguir compartiendo con ustedes toda la semana leyendo con Norita. Gracias por estar ahí, los quiero muchísimo. Nos vemos, queridos amigos. Disfruten, estén atentos. Me encantó eso de la atención, de la awareness. Pero esa atención que este autor sugiere es una atención diferente. Es una reeducación del cerebro diferente. Desde el sistema nervioso. Desde cómo reacomodarlo, readaptarlo. Pero de manera consciente. Desde una profunda filosofía de conciencia. Les mando un enorme abrazo. Los quiero un montón. Gracias por estar ahí.